Buenas tardes a todos. Les agradezco la presencia en este encuentro, webinar, así llamado, que iniciamos en instantes. Nuestros invitados son dos renombradas figuras de la cirugía de gran prestigio, reconocidas internacionalmente, que seguramente ustedes los conocen. Me refiero al doctor Eduardo Targarora, desde la ciudad de Barcelona, España. Gracias, Eduardo. Y al doctor Sebastián de la Fuente, que se encuentra en la ciudad de Miami, Estados Unidos. Gracias, Sebastián. La Asociación Argentina de Cirugía, al igual que el resto de las instituciones relacionadas con la salud pública en el mundo, se ha visto abordada en forma repentina por una pandemia ocasionada por un virus denominado COVID-19 de gran capacidad de contagio y difusión, que tuvo su inicio en China y rápidamente contagió a muchos países en el mundo, extendiéndose a América, comprometiendo a Estados Unidos y Latinoamérica. En nuestra institución, en la asociación, conformamos un comité de crisis que denominamos COVID-19. Lo hicimos para evaluar y hacer el seguimiento de las publicaciones que aparecían a nivel internacional y a nivel local en nuestro país, dadas por el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Con esta información que recogíamos, generamos recomendaciones que fuimos comunicando a través de nuestra página y los diferentes medios de difusión. Esto debe hacerse en forma dinámica, ya que esta es la manera como avanza esta pandemia, con cambios permanentes que debemos evaluar diariamente. Si el término lo permite, contamos nosotros, nuestro país, con la ventaja de la presencia del virus. Fue posterior al resto del mundo y eso nos fue dando datos que atesoramos de la experiencia vivida en estos países. Por eso, esta comunicación a través de nuestros invitados con dos países en el mundo que han padecido en forma importante este flagelo. Vamos a dar comienzo a esta reunión y les voy a contar cómo se va a desarrollar. El doctor Enrique Ortiz, vicepresidente de la asociación, será quien va a coordinar estas preguntas y la respuesta de los invitados. El doctor Daniel Pirchi, secretario general de la asociación, va a estar a cargo de los chats, va a recibir las preguntas que ustedes envíen. Y al final de la reunión, aquellos temas que no hubieran sido tratados y de interés general, los va a repreguntar. Y por último, el doctor José Tortosa, director de la Asociación Argentina de Cirugía, va a comunicarles a ustedes nuestro próximo webinar. Nada más para decir, nuevamente agradecer mucho a nuestros invitados. Gracias, Eduardo, y gracias, Sebastián. Doctor Ortiz, por favor, comenzamos. Bueno, muchas gracias, Roberto. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Sebastián. Y por supuesto, buenas tardes a toda la audiencia. En el inicio de esta webinar, la idea es observar cuáles son nuestros escenarios. Para eso hemos utilizado de las distintas clasificaciones que hay, está la americana y está la española. Vamos a ubicarnos en esta clasificación de la Asociación Española de Cirujanos, que establece un escenario del 1, o una fase 1, 2, 3, 4 y 5. Y en Argentina podemos decir que se ha establecido que estamos en una fase 2. Claro, esta fase 2 podemos decir que es en los grandes conglomerados urbanos, la ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, Córdoba, Rosario, ¿eh? Pero, sin embargo, hay muchas otras ciudades en otras provincias que tal vez estén en fase 1, o sea, que no tengan enfermos o tengan muy pocos enfermos en tratamiento. Es por eso que, utilizando este concepto de la cantidad de enfermos internados en porcentaje, es que vamos a compartir con nuestros invitados al respecto de cómo ellos han transitado los niveles 3, 4 y 5. Yo quiero decirles también los datos que corresponden a la Argentina. Nuestro primer caso positivo COVID fue el 3 de marzo de 2020 y ayer el informe a la tarde nos daba que el 23 de marzo teníamos 3.435 pacientes positivos COVID, 919 recuperados y un total de fallecidos de 166 pacientes.
Es por eso que ahora, teniendo este concepto en que estamos nosotros en una curva de lento crecimiento, lo cual nos está permitiendo adaptar nuestro sistema de salud y nuestro equipamiento, que es uno de los problemas tal vez más grandes que tenemos, ¿no es cierto? Es que vamos a comenzar a desarrollar observando qué ha pasado en España, Europa, y qué ha pasado en Estados Unidos para poder ir adaptando nuestras instituciones a esta realidad. Eduardo, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y ante todo, pues agradecer el inmenso honor que significa poderme dirigirme a ustedes. Saben que tengo una especial relación con Argentina, la verdad es que me siento un poco argentino tal vez, y por tanto muchísimas gracias por el honor de estar aquí. Siendo muy concreto, les quiero decir que realmente está siendo una experiencia muy dura. Y pienso que lo que ya les adelanto diciendo de que lo que están haciendo ustedes, que es ver y copiar e imitar, lo están haciendo muy bien, porque es la única forma de controlar algo que es especialmente agresivo. Nosotros, al momento, estos son cifras de ayer, con 213.000 casos, con 22.000 fallecidos y ya con 89.000 recuperados, y en una fase ya de descenso. Fíjense arriba cómo la curva se ve claramente, cómo se diagnostican, cómo se notifican y después cómo los casos nuevos, y van apareciendo esta especie de ola que de forma absolutamente fija es como una marea, como un maremoto que va invadiendo todo el país. La distribución en el país ha sido también un poco asimétrica, padeciendo de una forma especialmente importante Madrid y Cataluña y Barcelona. Pero sin embargo, hay zonas más mucho más claras, pero ha sido a nivel de todo el país. Y siguiente, para que vean ustedes también lo que es importante el manejo de esta enfermedad, véanse las curvas, cómo son curvas que son un poco irregulares, cómo estamos en la parte ya de descenso. Por ejemplo, en estos momentos ya vean, hoy estábamos satisfechos porque había habido menos de 400 muertos en el día de ayer, pero es una verdadera curva que intentamos que sea lo más aplanada posible, y cómo, si se fijan, sigue una secuencia en la que Italia está mucho más abajo, España estamos más abajo, sin embargo Alemania ha funcionado muy bien, pero sin embargo Reino Unido todavía se mantiene en meseta, y como Estados Unidos está en fase de meseta. Esta es la situación que diríamos, una situación, yo diría, 3 de la clasificación. Hemos estado en la 4 y en la 5, tuvimos 4 o 5 días en la 4 y en la 5, tuvimos la suerte de que hubo Semana Santa, que probablemente también ayudó con el confinamiento a bajar un poco. Siguiente. Y esto simplemente para que entiendan, o al menos que seguro que este es un gráfico que ya es muy, muy familiar a todos los médicos. Hay dos ideas. Una idea es la que el brote epidémico aparece, sube como la espuma, se lleva por delante, mata a un montón de personas, pero fíjense que supera de una forma absoluta las posibilidades médicas de un país. Esta es la opción de no tener ningún control. Mientras que la opción de intentar aplanar la curva, que es básicamente a base de intentar contener la contaminación, hace que la curva sea, que hace que la ola sea más larga, pero sin embargo puede permitir que no supere los niveles de asistenciales de un país, que es lo que se ha intentado hacer, yo creo, al menos en Europa, y lo que está haciendo prácticamente todo el mundo. Lo que pasa es que esto conlleva más tiempo, conlleva más paro, más tiempo dejar de trabajar, conlleva más implicaciones económicas, pero sin embargo ahorra muchas vidas y realmente sale, es mucho más gobernable. Me parece, Sebastián, que está... Ok. Sebastián, Estados Unidos. Bueno, en primer lugar quería extender el agradecimiento del doctor Targarona con la Asociación Argentina de Cirugía. Es verdaderamente un gran honor poder participar en este webinar. En Estados Unidos ha sido un poco diferente. Yo creo que es importante, en primer lugar, aclarar que las fases esas son unas fases dinámicas. No es que uno está en una fase y se queda en esa fase, sino que puede cambiar a través del tiempo y la cantidad de pacientes. En los Estados Unidos la mayoría de los casos se han limitado a regiones de mucha población, de mucha densidad, sobre todo en los estados del norte del país. Acá en la Florida ha sido realmente mejor de lo esperado. Esta diapositiva o este gráfico es un gráfico que
Lo hemos mandado hace 2 días y ya en las últimas 48 horas la cantidad de enfermos ha aumentado aproximadamente en 50.000. Ahora tenemos aproximadamente casi 900.000 casos en los Estados Unidos con 50.000 muertes. Se proyecta que las muertes van a llegar entre 100 a 200.000 en los próximos meses. Pero es importante también aclarar lo que dijo el doctor Targarona. Yo creo que lo que están haciendo en Argentina con una política de cuarentena tan significativa y tan, tan importante ha disminuido la cantidad de infectados y sobre todo la cantidad de muertes. Hay cálculos que en los Estados Unidos dicen que si no se hubiesen hecho ningún tipo de aislamiento, la cantidad de muertes podrían haber llegado al millón o al millón y medio de personas. Así que ciertamente estas medidas funcionan. Personalmente creo que esto va a seguir por varios meses más, no va a terminarse. Así que es importante este tipo de charlas o webinars para poder compartir la experiencia en los países que quizás tengan más incidencia de este virus y obviamente tratar de ayudar a las poblaciones de países que no tengan tanto en el momento este. Esta es la situación con la que estamos hablando. Nosotros en Florida tenemos aproximadamente 30.000 casos con 1.000 muertes. En nuestro hospital, que es un hospital es un sistema hospitalario de 47 hospitales a lo largo de todo Estados Unidos, tenemos aproximadamente 400 casos. En Florida Central, en el pico de la incidencia, tuvimos 90 casos, la mayoría de pacientes en terapia intensiva. Pero ya, como dijo Eduardo, estamos en un momento en que la curva está empezando a bajar, así que esperemos que en las próximas semanas ese número baje en forma definitiva. Ya estamos discutiendo algún tipo de política como empezar a abrir el hospital. Una de las cosas que hizo el hospital es poner a disposición datos para que todos los médicos tengan acceso con un sitio de internet en el cual cada médico o cada personal de salud puede ver cuántos pacientes tenemos hospitalizados, cuántas camas tenemos disponibles, cuántos pacientes están ventilados o intubados y la mortalidad. Y eso un poco no solo ayuda a tener una idea de lo que está pasando en el hospital, pero también ayuda a la transferencia o movilización de pacientes de un lado para el otro. Muchas gracias, Sebastián. Pasando al tema bioseguridad, ¿qué tipo de testeo están realizando? ¿Pruebas rápidas, PCR, a todos los pacientes, a los pacientes en urgencia, en los quirúrgicos, a los pacientes oncológicos? ¿Qué testeo hacen al personal de salud? Eduardo. Bueno, esto ha cambiado. La verdad es que hay que decir que esto ha sido absolutamente dinámico, como se ha comentado antes. Sobre todo por dos razones. Primero, porque no habían reactivos, es decir, y después tampoco porque no se sabía cuál era la dinámica de la respuesta antigénica a la enfermedad. Nosotros, en principio, lo que se ha intentado es que todos los pacientes que ingresan en urgencias con sospecha, con clínica sospechosa de COVID, se hace una PCR. Y en el momento actual, ya que estamos en una fase ya pasada en la cual esto ya ha sido utilizado ampliamente, por ejemplo, ahora que estamos ya desescalando y hablaremos después, pero empezando a operar ya pacientes de forma electiva, estamos haciendo ya también las pruebas de anticuerpos con la determinación de IgMs y IgGs, sobre todo para pacientes de cirugía electiva. Esto ha sido a nivel hospitalario. A nivel de la calle, todo el mundo está pidiendo, y yo creo que ha sido la gran solución alemana, de que se testeara más. Es decir, una de las razones para evitar ingresos y evitar progresión de la enfermedad es identificar pacientes y confinarlos. En esta gráfica ustedes pueden ver un poquito cuál es la... Porque también hay que tener una idea muy clara de cómo funciona la respuesta antigénica. Está bien, lo ha comentado ya Sebastián, estamos delante de una enfermedad que sí que tiene una cadencia temporal muy clara. Tiene unos 5 días de incubación, una semana, y después una semana de enfermedad con mejoría de los síntomas casi en el 80% de pacientes. Que correspondería a la curva amarilla, en la cual la sensibilidad es la posibilidad de determinación de ARN a nivel, especialmente, ya lo veréis después, en las secreciones traqueobronquiales y nasofaringeas. Aquí hay una situación, sobre todo al principio, en que pueden haber PCRs negativas, porque estamos en una fase muy inicial, pacientes con clínica, pero con PCR negativa. Después, como se puede ver, simultáneamente se incrementa la producción de IgMs. La IgM es en paralelo a la evolución, a la curva de la viremia, es decir, existe en esta fase, el paciente está... es contaminante, es potencialmente contagiante,
y finalmente empieza la fase de elevación de las IgGs, en las cuales prácticamente significa que el paciente ya está inmunizado. Aquí vean este cuadrado que pone el 8, hay situaciones en las que todavía el paciente ya empieza a tener IgGs, que se pueden determinar las IgGs, pero todavía hay IgMs y todavía hay la PCR todavía puede ser positiva. Es decir, son situaciones en las que el paciente, a pesar de que la enfermedad es una fase más final, todavía puede ser contaminante. En resumen, en el momento actual, paciente que ingresa por urgencias con una clínica sugestiva, PCR, paciente que se va a operar de forma electiva sin clínica suficiente, se pueden hacer las dos cosas. Se puede hacer una PCR lo más cerca posible del día de la intervención, 48 horas antes. Ahora hay las que son más rápidas, que pueden ser de 8 horas, de 4 horas. Y ha salido, me he enterado esta mañana, esta tarde, que existe una PCR ya de 2 horas. Y en el caso de que no se pueda disponer, unos anticuerpos en los que tiene que ser IgM negativos, IgGs positivos, o los dos negativos, que entonces significaría que no tiene la enfermedad. Pero esto sería un poco la política de testeo que hay en este momento. Y después, lo que estamos testeando ahora son a prácticamente todos los médicos de la forma continuada, toda la gente que ha estado cerca de pacientes COVID. Lógicamente, todos los médicos que en un momento dado desarrollaban fiebre, mialgias, etcétera, se hacía el test y se enviaban a casa. Gracias, Eduardo. Sebastián, Estados Unidos. Nosotros estamos testeando únicamente a pacientes que son sintomáticos o que tuvieron algún tipo de contacto con un paciente sintomático o que vinieron de alguna zona de alta incidencia. En cuanto a los médicos, hacemos dos tipos de cosas. Uno es una PCR rápida en el cual tenemos los resultados en aproximadamente una hora. Hicimos eso para tratar de evitar que tengan contacto con algún paciente si el médico es positivo. Aquellos médicos que están en terapias intensivas, que tienen pacientes positivos, hacemos no solo PCR, pero también hacemos estudio de inmunoglobulina para ver si están inmunes al virus. En cuanto a los pacientes oncológicos, no los testeamos a no ser que no tengan síntomas. Y también es importante, lo que hicimos nosotros es tener una política muy liberal. Si uno, como profesional de la salud, tiene algún síntoma, los estudios los hacemos acá en el hospital, por lo cual eso nos ha permitido tener los resultados prácticamente en una hora y aislar al médico que puede llegar a estar infectado. Eso nos ha permitido que en un sistema hospitalario de 3.500 médicos y aproximadamente 2.000-2.500 enfermeras no hemos tenido ningún contagio en el personal de salud. Obviamente eso depende del estado e incluso de los países, pero nosotros en nuestra En Orlando, en Florida, no hemos tenido ningún médico contagiado. Y yo creo que en parte no solo es por la predisposición y la cantidad de material de protección que tenemos, pero sino también por estos testeos que hacemos en forma tan agresiva. Una de las cosas que esta diapositiva está demostrando es, ya estamos pensando en cuándo reiniciar las cirugías selectivas. Y para poder hacer eso, desarrollamos un plan que va a ser seguido prácticamente a la letra para determinar que es seguro poner a nuestros pacientes a empezar a hacer cirugías selectivas. En primer lugar, todo el personal de salud va a estar o tiene acceso a máscaras y a protección. Hay lugares restrictivos del hospital. Se ha cancelado completamente las visitas. ¿No? Los pacientes no pueden tener ningún tipo de visita. Como dije anteriormente, tenemos acceso a PCR rápido, tanto en las enfermeras como en los médicos. Toda persona que entra al hospital, ya sea la persona encargada de la cocina hasta el último presidente del hospital, todos son chequeados antes de entrar al hospital con temperatura y se nos da una máscara para poder deambular o para caminar por el hospital. Y también, obviamente, hemos cambiado un poco, y yo creo que eso lo vamos a discutir más adelante, pero hemos cambiado la distribución de los pacientes, limitando a los pacientes COVID a ciertas áreas del hospital. Yo creo que cuando todo ese tipo de cosas estén bien limitadas, vamos a empezar a poder abrir con las cirugías selectivas o los procedimientos selectivos, que yo creo que va a empezar en las próximas una o dos semanas. Bien. Vamos a pasar ahora a lo que es bioseguridad y un poco lo que introdujo Sebastián, que es, ¿tienen diferenciados en sus hospitales un sector positivo y un sector negativo? Y por otro lado,
¿Cuáles son los riesgos de los pacientes quirúrgicos que están en ese sector negativo en el posoperatorio en esta época de COVID? Eduardo. Bueno, claro, aquí hay que entrar un aspecto que es que comentaba con Sebastián, que es que depende del entorno, depende de la intensidad de la enfermedad en el área que hablamos. Nosotros que hemos estado con un nivel 5, es que el hospital era un hospital COVID. Es decir, nosotros hasta hace 15 días dejamos de operar, ya, o sea, no operamos nada. Durante 15 días se han cancelado toda la cirugía electiva, porque todos los recursos estaban dedicados al COVID. Eso significaba pues, cuidados intensivos, es decir, el hospital nuestro había 10 salas de 30 camas únicamente con pacientes médicos, más cuidados intensivos, más un polideportivo, y después todos los médicos, todos los profesionales anestesistas dedicados en las áreas de intensivos, y con lo cual prácticamente únicamente se operaban en urgencias pacientes no COVID con una urgencia absolutamente vital que ya hablaremos después. Con lo cual todo el hospital es COVID. Lo que estamos viviendo ahora es cómo lo descovizamos, para decirlo de una manera, y se convierte realmente en dos hospitales, un hospital COVID y un hospital limpio. Entonces, las áreas limpias son absolutamente limpias, los pacientes, incluso quirúrgicos COVID, están en salas COVID, y es lo que y pensamos que esta separación es importantísima. Probablemente el aspecto más importante, yo quiero felicitar a Sebastián y a Estados Unidos en el sentido de que no han tenido contagiados. Nosotros tenemos casi un 13, 14, 15% de personal sanitario contagiado, porque este virus es especialmente contaminante, se contagia con una facilidad espectacular. Con lo cual, pienso que esta decisión de partir los hospitales y tener un área sucia y un área limpia, o llámenle como quieran, es importantísima. La segunda pregunta era... Con respecto a los riesgos que corren estos pacientes que tienen... Sí. Nosotros, entonces, lo que sí hacemos, en diferencia respecto, claro, lo que tenemos que asegurar que ahora que estamos empezando a operar ya electivo, que estamos empezando a empezar los cánceres que estaban acumulados, lo que no podemos es tener el riesgo, yo pienso, de operar un paciente seropositivo. Y entonces los testeamos todos. Lo cual no significa que un paciente que tú lo operas de forma electiva y que es negativo, durante el posoperatorio se puede contaminar. O puede haberse hecho el test en un momento de una ventana en que tenía virus, pero todavía no era positivo para el test. Entonces, lo que hacemos es que estos pacientes son... Es decir, el seguimiento de estos pacientes posoperados, hay que tener una visión añadida de que si hace cualquier cosa que es diferente a lo habitual, especialmente en forma de fiebre, en forma de distrés, en forma de dificultad respiratoria, este paciente hay que sospechar que pueda tener un COVID. Y entonces, automáticamente, abrir la alarma, encender todo el momento de alarma, hacer el test, y hay un tanto por ciento pequeño en el que puede pasar. Y nos ha pasado en pacientes, sobre todo en pacientes con posoperatorios muy largos, en el que han estado con muchas pruebas, que se han movido mucho por el hospital, que se han seroconvertido, es decir, se han contaminado dentro del hospital. Este es el concepto del closed backdoor, que significa que tú intentas ya ofrecer un tratamiento electivo con las máximas condiciones, pero sin embargo el paciente se contamina en el posoperatorio. Y por esto, ante la más mínima duda, es decir, probablemente el mensaje concreto es mantengan un nivel de sospecha muy alto. Cualquier paciente posoperado que parece que para una intervención tenía que tener una evolución y que hace algo diferente en un entorno COVID, hay que sospecharlo inmediatamente. Perfecto, gracias Eduardo. Sebastián, ¿qué podemos agregar a estos conceptos? No, yo creo que eso fue muy completo. Nosotros lo que hemos hecho, nosotros en el hospital tenemos 8 terapias intensivas de 40 camas cada una, y lo que hemos hecho es dividir las terapias intensivas por COVID positivo o negativo. En este momento tenemos 2 terapias intensivas que son únicamente pacientes COVID, y las hemos cerrado completamente, es decir, el paciente no deja la unidad por ningún motivo. También hemos limitado completamente la cantidad de personal que va a estas unidades, es decir, si un paciente necesita una radiografía de tórax, o necesita un ecocardiograma, o necesita ultrasonido, tratamos que todos esos estudios sean a la misma vez, para tratar de limitar la cantidad de personas que salgan y entren a la unidad. Ha sido tan... agresivo la movida de tratar de limitar la cantidad de personas que han armado quirófanos dentro de las unidades para que el paciente no tenga que ser transportado de un lugar a otro. Y yo creo que eso ha ayudado a que la cantidad de pacientes infectados se limite.
pero más allá de eso no hemos limitado el resto del hospital. Eso ha sido diferente en otros lugares de los Estados Unidos, en los cuales, como dijo Eduardo, hay hospitales que son todos COVID positivos y ya llegan a un punto que dividir entre COVID positivo o COVID negativo no es posible. Pero por lo menos acá en Florida hemos únicamente cerrado las terapias intensivas. Bien, pasando ahora el tema bioseguridad, uno de los temas justamente que más preocupación causa al cirujano es el concepto de aerolización. Eduardo, ¿qué concepto tenés al respecto? ¿Qué nos puedes decir? Bien, aquí el problema más importante es la alta contagiosidad, es decir, el paciente que es COVID positivo y que tiene una clínica aguda con insuficiencia respiratoria, tosiendo, es, para decirlo de manera, es una bomba ambulante, porque cada vez que tose, lo que está demostrado es que la capacidad de proyección de elementos virales a través de del estornudo, la tos, es muy importante. El virus es un virus pequeño que habitualmente las gotas de saliva o las gotas de mucosidad caen muy rápido, pero sin embargo el problema es que estas microgotas pueden recorrer hasta 1.5 metros o 2 metros de distancia y además puede crearse como una nube tóxica, es decir, es el concepto de este aerosol. Esto ahí se ha demostrado físicamente, existen vídeos realmente, mirando en el Google se puede ver fácilmente cómo queda una nube que es la que contamina, y esto probablemente es lo que justifica que este virus tenga una capacidad de contagio de lo que se llama un R4, es decir, que una persona puede contagiar a 3-4 personas, con lo cual el crecimiento es exponencial. En una situación controlada como es un quirófano, lógicamente, desde mi punto de vista, hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno es evitar cualquier tipo de esterilización de material bronquial, y esto es lo que significa, pues, el momento, especialmente es un momento duro para los anestesistas cuando intuban, o por ejemplo los otorrinos cuando tienen que hacer la traqueotomía. Y después, que ahora hablaremos después, es la creación de potenciales aerosoles que se puedan ocurrir durante el acto quirúrgico y que puedan contaminar al equipo quirúrgico. Yo lo que quiero hacer es un estrés. Yo tengo la sensación, después de estos meses y teniendo mucho interés en el tema, en que es más importante el ambiente que no el paciente, que no los fluidos durante la cirugía laparoscópica, que son muy importantes también. O sea, no se puede minusvalorar ni mucho menos. Hay que tener en cuenta también que este virus aguanta hasta 24 horas en diferentes superficies, madera, acero inoxidable, bronce, etcétera, se deposita y se mantiene vivo. Es decir, que por eso es tan importante toda esta nube se deposita en esta superficie. Y es por eso que es tan importante el concepto de distanciamiento. Simplemente, si tú estás a 2 metros, no te llega. Y cuando estamos nosotros en un ambiente concentrado, como es un quirófano, es una situación de mucho más peligro, en el cual tiene que tener las protecciones suficientes para evitar el más mínimo contagio. No sé si hay otra diapositiva, me parece que era esta. Bien, esta es otra, viene a decir prácticamente lo mismo, este concepto de por qué hay que llevar mascarilla, se ha demostrado ahora de que los chinos tenían razón. Les voy a explicar, si me permite, una anécdota, que más que nada, porque ustedes tienen mucha raíz italiana. Hace 15 días o 3 semanas invitaron en Italia al director de la campaña en contra del COVID de Wuhan, de China, y le hicieron una rueda de prensa, y lo primero, no sé si lo vieron en el periódico porque desapareció totalmente, lo primero que dijo a todos los italianos es que lo están haciendo muy mal porque no llevan mascarillas y están demasiado juntos. Ya no le dieron ya no le dieron ninguna posibilidad de salir más en la televisión. Pero quiero decir que el recurso técnico, el recurso terapéutico chino fue este. Y aplicándolo al quirófano, que es lo que nos interesa, pues significa entender el quirófano como una zona potencialmente peligrosa, en la que tiene que haber la menos gente posible, en la que tiene que haber el anestesista, que es el momento que intuba, en el momento en que puede haber, habitualmente está dentro de una cobertura, como una cobertura de metacrilato, precisamente para que cuando el paciente estornude no pueda salir de allí. Y después, si queréis pasar la siguiente, en cuanto al acto, a la intervención,
perdón, no, todavía no. Si hablamos de aerosoles durante la intervención, en la cualquier acto quirúrgico, especialmente la... Dime, perdón. Sí, creo que entramos en el próximo tema. Vale, pues nada, pues... ¿Quiere continuar o pasa Sebastián? No, el próximo slide. En la próxima diapositiva, que es justamente lo que estamos, el tema que estamos ingresando, que es qué está pasando, qué medidas tomar en el quirófano, ¿no es cierto? Y qué elementos de protección, justamente con lo que acaba de decir, debe tomar el cirujano. Ahora sí, Eduardo, adelante. Sí, bien, entonces, yo creo que aquí hay dos, entrando con cosas muy concretas. Una es cómo se tiene que vestir el cirujano en el acto quirúrgico y la otra es durante el acto operatorio. Si es una cirugía COVID positivo, tiene que llevar el concepto, y esto probablemente es lo más importante, el concepto del PPE, del EPI, del equipo de protección integral, que realmente... está perfectamente estructurado. Estas dos columnas, que parecen engorrosas, son las normas para vestirse y desvestirse un cirujano cuando va a operar un paciente COVID. Yo creo que aquí lo más importante, el concepto más importante, porque puede ser con un material o con otro, puede ser con el material que podamos disponer en un momento dado, es el concepto de que tiene que haber una protección de doble capa. Es decir, tiene que haber una bata impermeable con una bata quirúrgica por encima, tiene que haber un doble guante o estéril sobre otro guante estéril previamente y tiene que haber una mascarilla de alta protección, F2 o F3, la FP, la 92 o la 93 y la protección ocular. Y el vestirse y el desvestirse tiene que ser siguiendo una sistemática perfectamente establecida. Esto lo heredamos del ébola. El ébola probablemente era muchísimo más contagioso, pero yo creo que es un modelo de protección universal que está testado y que está demostrado que funciona. Vístanse con lo que quieran, pero vístanse así. Gracias, Eduardo. Sebastián. Bueno, yo quiero ahondar en algo que dijo el doctor Targarona que me parece de tremenda importancia, y ese es el momento que el paciente es intubado. Nosotros tenemos la política acá en los Estados Unidos que es cuando el paciente es intubado, únicamente el anestesiólogo está en el quirófano, protegido, con una máscara especial que ahora voy a hablar en un minuto, y es la única persona más el paciente que está en el quirófano. Y únicamente después de 6 minutos es que el resto del personal entra al quirófano. Y con eso hemos disminuido la exposición de cirujanos, enfermeras, instrumentadoras, etcétera, a un paciente potencialmente infectado. Todos los cirujanos en pacientes negativos operamos con la máscara N95, que para aquellos que no lo sepan bien, se llama N95 porque protege aproximadamente el 95% de las partículas. Los anestesiólogos, sea paciente positivo o paciente negativo, opera o intuba o trata al paciente con una máscara P100, que es la máscara que se ve en el medio. Y en aquellos pacientes positivos que necesitan traqueostomías, como dije anteriormente, tuvimos la posibilidad de crear quirófanos dentro de la terapia intensiva. Esos cirujanos, como se ve en la foto de la parte derecha de la diapositiva, tienen un traje especial que tiene una circulación de oxígeno que es filtrado para evitar cualquier tipo de contagio de estos pacientes. Obviamente esos son los pacientes que más riesgo tienen el contagio del cirujano, es decir, traqueostomías que no se hacen en forma percutánea por razones obvias, que tienen pacientes positivos. Pero lo importante, y acá vemos una foto de lo que es un quirófano en la terapia intensiva utilizando los trajes en un paciente que está teniendo una traqueostomía. Pero yo creo que una medida simple y una medida eficaz de protegerse es no estar en el momento de la intubación. Personalmente, y esto lo he hablado con otros colegas míos, vengo a trabajar con la misma vestimenta todos los días, un ambo, que cuando llego a mi casa me lo saco en el garage, lo dejo, lo pongo en una bolsa, me voy, me pongo una ducha y después vuelvo a trabajar al día siguiente con prácticamente la misma ropa. Y yo creo que de esa manera se evita el contagio de los familiares o personas que están fuera del ambiente hospitalario. Así que son medidas básicas, medidas lógicas, que no tienen ningún tipo de costo adicional. Y yo creo que todo el mundo en el campo quirúrgico debería estar haciéndolo. Tratar de evitar el contacto con el paciente que está siendo intubado y no llevar el germen o no llevar la vestimenta cuando uno vuelve a su casa o a su medio ambiente. ¿Han tenido dificultad
En la reposición de insumos, sobre todo estos barbijos N95, los delantales hidrorrepelentes, y si ha sido así, ¿han tomado medidas de reutilización de estos equipos, Eduardo? A ver, aquí ha habido problemas, y seguro que ha salido, lo se ha visto en las noticias, que decir, en el momento actual, el mercado del producto sanitario es un mercado negro prácticamente, es un mercado de China está jugando y se está haciendo de oro ahora con todos estos productos. Nosotros hemos tenido, sobre todo, porque ha superado la necesidad, y a pesar, incluso teniendo el dinero, que no podíamos conseguirlo, o han habido aviones que no han llegado. Han habido quejas por parte de las enfermeras y los médicos que han hecho denuncias al gobierno por falta de material adecuado. Lógicamente, muchos de estos materiales son de un solo uso. A mí me consta que la bata impermeable que se pone por debajo de la bata quirúrgica, esta bata puede ser, por la misma persona, puede ser utilizada varias veces. Esto a veces en la planta, en el quirófano, probablemente es más difícil poder asegurar esto, y sobre todo en pacientes muy de riesgo, en cirugía muy importante, yo creo que no. Y después hay un artículo que habla que las mascarillas 95, muy bien cuidadas, pueden durar hasta 2 o 3 veces, o sea, se pueden reutilizar 2 o 3 días, pero en principio el mensaje sería de que todo es desechable absolutamente. Es decir, o sea, el mensaje tendría que ser, si puede ser, fuera desechable. En situaciones especiales probablemente algún producto puede ser reutilizado, sobre todo cuando no ha tenido ningún contacto con ningún producto patológico. Pero no me gustaría asegurar, que decir, es más una impresión y una opinión que no una realidad científica, desde mi punto de vista. Puede ser un problema, realmente el conseguir material puede ser un problema. Sebastián, ¿qué pasa en Estados Unidos? Sí, nosotros también lo que hacemos es reutilizar las máscaras N95 por 3 cirugías, pero lo que hacemos también es proteger la máscara con otra máscara arriba de esa. Pero las N95, como son realmente difíciles de conseguir, las reutilizamos por lo menos por tres cirugías. Existe publicado un modelo de forma de mantenerlas, es manteniéndolas sobre todo al sacártela, que no toques, no un día tocarte por atrás sin tocar la mascarilla como tal, mantenerla después en un ambiente seco dentro de una bolsa de plástico. Esto está descrito y recomendando no más de 2 o 3 veces. Bien, muchas gracias. Ahora entonces vamos a pasar a otro tema muy importante que ha ido y que ha venido en la discusión. ¿Cirugía laparoscópica o cirugía abierta? Eduardo, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que es un tema que a mí me ha interesado desde hace mucho tiempo, y me parece que aquí se han mezclado muchos conocimientos, muchos miedos y muchos conceptos equivocados. Incluso la American College me parece que decía evitar la cirugía laparoscópica. Yo considero que es un error. La cirugía laparoscópica menos invasiva, el paciente se recupera más rápido, hace menos daño, la cirugía... Entonces hay un aspecto que sí que es muy importante, operado por cirujano experto, o sea, no es para que lo haga el residente, sino que tiene que ser el senior y siendo resolutivo. Entonces el concepto es, la cirugía laparoscópica es peligrosa porque puede diseminar. Aquí hay esta diapositiva que creo que es muy importante. No se tiene que confundir con el SIDA ni con la hepatitis. Esto es un virus respiratorio que va por los pulmones, se aloja en los pulmones. Prácticamente no hay, como ustedes ven, no hay niveles de virus en sangre, no hay niveles de virus en linfa. Es decir, que es muy difícil contaminarte simplemente por un líquido biológico, a no ser que salga del árbol bronquial. Lo que sí es verdad es que se elimina en heces. Los pacientes con el COVID, hay un 30% que tienen síntomas gastrointestinales, abdomen agudos de causa gastrointestinal, diarreas, y se puede identificar virus que no se sabe si son viables o no en heces, con lo cual el peligro potencial existe. Entonces, desde mi punto de vista, hay 3 situaciones en cirugía laparoscópica en las que el cirujano tiene que ser especialmente cuidadoso, que es evitar aerosoles, que son, 1, el neumoperitoneo; 2, el humo quirúrgico o el humo generado por el humo quirúrgico generado por el ultrasisión, por ejemplo, pero también por el plume, por el bisturí eléctrico. Sabéis que ahí también se ha podido decir de que en el humo podía haber alguna estructura viral. Y después, en tercer caso, por
el gas colónico, especialmente en pacientes con preparación de colon en el que se neumatiza el colon. Desde el punto de vista práctico y muy sencillo, neumoperitoneo siempre de suflar aspirando o a través de un sistema que tenga un filtro o aspirando. Nosotros hace muchos años que nunca abrimos la espita, sino que aspiramos y vaciamos el neumo completamente con un aspirador, con lo cual el aspirador se puede ir simplemente a un pot en el que haya un poquito de agua con lejía y queda absurdo. Y hay diferentes modelos también para intentar burbujear o con un filtro. La otra es intentar utilizar el menos posible el bisturí eléctrico y a baja tensión y aspirar el humo. Pero para que es bastante difícil, ya digo, yo creo que en el humo, al abrir la mini laparotomía para extirpar el colon, pues es muy difícil que pueda haber algo, pero se puede aspirar también. Y después, sobre todo, ser muy cuidadoso al abrir el colon, sobre todo para seccionar el colon, para poner un ámbil en una colectomía, y contraindicar formalmente el TADME y el TEM, es decir, ningún acceso que provoque un neumorrecto que en un momento dado se pueda vaciar de golpe. En resumen, yo creo que con una técnica quirúrgica cuidadosa, la laparoscopia, no hay ninguna razón sólida para contraindicarla, ni mucho menos, pero lo que sí es tener muy claro que hay la potencialidad de aerosoles y que estos se tienen que minimizar al máximo. Gracias, Eduardo. Sebastián, ¿qué están haciendo en tu hospital? Yo coincido 100% con lo que acaba de decir Eduardo. Yo no creo que haya ningún tipo de data que dice que la cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva es más peligrosa que la cirugía abierta. Lo que sí he hecho en los últimos meses, yo personalmente he dejado de hacer cirugía robótica, simplemente porque toma un poquito más de tiempo y no quiero exponer a la gente o al personal o al paciente a cualquier infección. Pero yo, los recaudos que acaba de decir Eduardo son exactamente los mismos que hacemos nosotros y se centran básicamente a cómo se desufla o cómo se termina el neumoperitoneo. Todos los neumoperitoneos acá son filtrados de la misma manera que son filtrados los casos robóticos, pero yo no creo que hacer cirugía laparoscópica de ninguna manera aumenta el riesgo que el cirujano o el personal quirúrgico se vaya a contagiar. No creo que tenga ningún tipo de significado. Incluso lo que dijo Eduardo es muy importante, tratar de limitar la cantidad de pacientes que van a estar hospitalizados. O sea, que si podemos aumentar la posibilidad de que el paciente se vaya a la casa más temprano o se vaya del hospital antes, obviamente yo creo que debe ser la manera de hacerlo. Gracias, Sebastián. Ahora vamos a analizar puntualmente ¿qué es lo que pasa con respecto a restricción de las cirugías? En las cirugías de urgencia, por ejemplo, ¿han cambiado ustedes los protocolos? Se ha dicho, por ejemplo, sugerencias. En la apendicitis aguda, tratamiento médico. En la colecistitis aguda que no responde al tratamiento médico, colecistostomía percutánea o colecistectomía laparoscópica. En el caso de la diverticulitis sigmoidea perforada, ¿laparoscopía o abierto? Y en este caso también, resecar y anastomosis primaria o ostomías. Eduardo. Bueno, aquí hay, a ver, aquí primero hay que hacer un comentario y es que sorprendentemente en este mes y medio de confinamiento, y es una cosa que ahora parece que se va despertando, han bajado las urgencias de una forma espectacular. Y no sabemos por qué. Puede ser porque pacientes que hayan pasado cuadros que se han autolimitado, que no han venido al hospital, algunos pacientes que han venido más pasados realmente al hospital. Entonces habría dos situaciones diferentes. Una es urgencia en un paciente COVID negativo y COVID positivo. Yo en un COVID negativo, la verdad es que obviar una colecistitis de pocas horas de evolución o en una apendicitis, evitar la apendicectomía convencional, no lo acabo de ver claro. En el caso del COVID positivo, que es un paciente que si necesita una anestesia general, el posoperatorio puede ser muchísimo más complejo. Aquí probablemente sí que se pueden argumentar, pero claro, hay que tener muy buen criterio en el sentido de que no tengas que operar el paciente 4 días después, más complicado. Nosotros hemos hecho nos han venido colecistitis pasadas, tuvimos que hacer una colecistostomía, pienso que es una muy buena opción realmente. La apendicectomía, dar la opción terapéutica, yo creo que se tiene muy seleccionar caso a caso. Y después, sobre todo, esto sí, en cirugía, por ejemplo, de colon, pues en oclusión, a lo mejor evitar seguro una colectomía y hacer simplemente, es decir, reducir el nivel de agresividad, aprovechar, hacer una neoplasia oclusiva de sigma, hacer una colostomía y derivar el paciente y ver qué haremos más después, o en una oclusión o en una peritonitis perforada, pues lógicamente no cubrirte en absoluto hacer una anastomosis primaria
porque sobre todo por, no por las condiciones en el momento de la intervención del paciente, sino por el más allá. El 10% de pacientes COVID con afectación pulmonar con distrés es un terrorífico, es decir, realmente es terrorífico. Y entonces un paciente que tú está ya inmunodeprimido, que además lo duermes y lo agredes, yo pienso que tienes que hacer una cirugía muy de guerra, muy sencilla. Sebastián. Bueno, yo creo que por lo menos en los Estados Unidos ha pasado una cosa muy simple, que es que nosotros en realidad no decidimos lo que queremos hacer, lo que podemos hacer. Eso ha sido determinado por el gobernador y está determinado por cada gobernador de cada estado. Y únicamente nos permiten en este momento hacer urgencias y cirugías oncológicas, nada más. En cuanto a las urgencias, sí hemos cambiado un poco. Tratamos de tratar pacientes con antibióticos si es que podemos hacerlo. En cuanto a los casos oncológicos, generalmente no estamos limitando ese tipo de cirugías. Todo caso oncológico o todo caso semi-electivo en el hospital pasa por un comité que está formado por 3 cirujanos que prácticamente determina si el caso se debe hacer o no. Así que eso no tanto depende del cirujano, pero más que del comité. En cuanto a los tipos de cirugías, no de cáncer o no urgencias, se han completamente eliminado. Las cirugías selectivas por patología benigna prácticamente se han eliminado en forma completa. Yo creo que en la próxima semana ya vamos a empezar de a poco, pero en este momento únicamente hacemos realmente urgencias y cánceres que no se pueden esperar. Perfecto. Y entonces ahora sí, pasando a la oncología, a la cirugía oncológica. También, Eduardo, ¿has cambiado el protocolo, por ejemplo, en el cáncer de esófago, estómago o en el colon recto? Aclarar una cosa respecto a Sebastián. No sé si me he explicado bien. Cuando hablaba de cirugía sencilla, cirugía de guerra, quería decir paciente con patología colónica urgente, COVID positivo. O sea, el paciente COVID positivo con una que requiere cirugía agresiva. Entonces, el paciente diagnosticado de cáncer que tendría que tener una cirugía electiva, de hecho, lo que hemos hecho ha sido básicamente posponerlos. Y se han pospuesto prácticamente pues, algunos de ellos entre 15 días y 3 semanas. Se ha parado todo el proceso porque no se hacen endoscopias flexibles, no se diagnostican estos pacientes, no se hacen resonancias, con lo cual realmente todo el proceso diagnóstico terapéutico del cáncer se ha enlentecido y durante 15 días se ha parado a cero. Y ahora volvemos otra vez en adelante. La verdad, en la parte, la que me corresponde en cirugía colorectal y esofagástica, en principio, si el paciente no ha presentado problemas clínicos, se ha mantenido, si ya estaba en marcha la quimioradio o si ya estaba en marcha algún tipo de tratamiento oncológico neoadyuvante, se ha mantenido. Y después lo que sí hemos también es reducir, por ejemplo, valorar muy bien caso a caso. Un paciente mayor con un adenoma velloso grande, pues ese paciente lo operaremos dentro de un mes y medio sin ningún problema. El paciente, por ejemplo, la neoplasia de sigma suboclusiva o que no pasa el endoscopio, pues ese paciente lo operamos más pronto. Jugamos mucho, pero no hemos cambiado demasiado nuestra política de indicaciones. Lo que sí decir es que hubo 15 días en que no operamos, no porque no queríamos operar, es que no podíamos operar. Es que no podíamos operar un paciente con un esófago que necesita cuidados intensivos cuando tienes 3 UCIs llenas de pacientes COVID, ¿me entendéis? O sea, el problema no era el querer o no querer, o poder o no poder, es que no podíamos ofrecer un tratamiento agresivo a un paciente que necesitaba cuidados intensivos después porque no disponíamos de estos cuidados intensivos, cuando era el nivel 4 o 5. Ahora estamos volviendo a empezar otra vez, operando el 30%, esta semana el 30%, la semana que viene el 40% y probablemente en 3 semanas estaremos al 100%. Y los pacientes se han retrasado un máximo de 3 semanas y solo un comentario final que no creo que impacte demasiado en la historia natural de esa enfermedad. Perfecto, Eduardo. Sebastián, en cuanto a ustedes en la cirugía HPV, que es tu especialidad, ¿qué está pasando en tu hospital? Sí, depende del diagnóstico. Nosotros para casos de cáncer de páncreas que son resecables, los hemos resecado. Para casos que son borderline y que están recibiendo quimioradiación o quimioterapia, hemos decidido darle un par más de ciclos. Para metástasis hepáticas colorectales hemos también decidido aumentar la cantidad de quimioterapia, pero para tumores primarios, hepatocelulares de hígado, los hemos resecado. Así que, como dijo Eduardo, depende mucho del paciente y del estadio en el cual el paciente se encuentra en cuanto al tratamiento. Perfecto.
creo que interesante también porque de lo que estamos viendo, Eduardo está saliendo del nivel 5. Probablemente Sebastián ha estado un 3-4, o sea, el hospital, ¿no es cierto? Así que me pareció muy buena las opiniones de ambos. Vamos a entrar ahora en otro aspecto que es muy preocupante para, sobre todo, nosotros que estamos alargando esta curva. Evidentemente en la Argentina la disminución de la actividad del cirujano en la práctica privada, al no realizar estas cirugías selectivas, impacta directamente en sus ingresos. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Existe alguna subvención del Estado o los entes financiadores de salud han tomado alguna medida? Y por otro lado, ¿cómo están manejando el tema de las teleconsultas? Eduardo. A ver, el problema es como, o sea, es lo que comentaba antes, el parar una sociedad un mes y medio, dos meses, tiene un coste económico brutal. La factura que va a pasar a Estados Unidos, a Europa y a cualquier país, todavía no la sabemos. Pero bueno, son como cualquier otro trabajador, es decir, nosotros estamos un mes en el que hemos estado prácticamente en paro técnico porque no podía, no lo he comentado, pero en las clínicas privadas españolas estaban nacionalizadas, ya lo he comentado, y no podías operar absolutamente nada. En principio, la solución es pasar que sea lo más corto posible y todo el mundo está esperando poder volver a trabajar lentamente y que en un mes así estés trabajando prácticamente bien y que sea un mes y medio malo, para decirlo de alguna manera. Han habido algunos, en España sí que ha habido, por ejemplo, no, ahora intentando hacerlo de forma más general, para personas, por ejemplo, que tienen una profesión autónoma que paga su seguridad social, pues han habido una serie de ventajas en el sentido de que se han pospuesto el pago de las cuotas de la seguridad social, hay ayudas con créditos blandos, etcétera, pero de entrada, para decirlo de manera, yo creo que a nivel de la clase médica, pues me parece que lo que va a pasar es que durante un mes vas a estar como si fuera el mes de agosto y no operarás absolutamente nada. Lo que sí es verdad es que las compañías de seguros, por ejemplo, también hay alguna ayuda de que si necesitas liquidez, pues te pueden adelantar alguna cantidad de dinero. Y después lo que sí, que esto va a ser realmente un cambio, yo creo que va a tener un impacto importante, las aseguradoras, por ejemplo, todo lo que son visitas médicas, en estos momentos están aceptando la visita telemática. Es decir, tú puedes visitar al paciente por vía telefónica, dejar en la historia clínica constancia que lo has visitado y después envías una relación de visitas a la compañía de seguros y en principio la propuesta es que lo vayan a pagar. Esto se está negociando, está funcionando así, veremos cómo lo pagan y qué pagan, pero en principio esto está empezando a funcionar. Y básicamente sería mi resumen. Sebastián, ¿cómo están ustedes? Bueno, el impacto socioeconómico, obviamente, yo creo que va a durar varios años. Lo que sí es cierto es que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido una política tremendamente agresiva para reanimar la economía, y eso incluye a los médicos. Si uno tiene una práctica con menos de 500 pacientes o un grupo médico, lo que sea, es relativamente fácil conseguir plata del gobierno. Incluso se da plata que no se tiene que devolver. Se paga sin intereses y no se tiene que devolver. Si se respetan ciertos requisitos. En cuanto a los seguros, el gobierno de los Estados Unidos también ha hecho que cualquier tratamiento relacionado al COVID es gratis para el paciente. Y por eso se ha calculado que cada paciente o el hospital tratando un paciente COVID pierde entre $2,500 a $3,000 por día por paciente. Se ha estimado que debido a la disminución de la cantidad de casos selectivos, un hospital de aproximadamente 500 camas pierde $1,000,000 por año, por día. Así que las pérdidas han sido significativas. En cuanto a la teleconferencia, nosotros hemos empezado a hacer bastante frecuentemente, sobre todo pacientes posoperatorios, pacientes nuevos, por lo que yo hago, es decir, oncología, generalmente lo sigo viendo. Pero pacientes posoperatorios lo hacemos con diferentes apps o diferentes sistemas que tenemos. Y todo lo que se discute con el paciente, no solo se le carga al paciente, se le cobra, sino que también se documenta en forma automática en los récords. Así que sí, es algo que yo creo que en los próximos meses o incluso años cada vez vamos a ver más de teleconferencia o telemedicina. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido muy productivo. Yo voy a pasarle a Daniel Pirchi
Y hay un tema que nos tiene preocupados en la Asociación Argentina, que es justamente el tema que algo se dijo de los médicos de formación, ¿no es cierto? Los residentes y los fellows. Daniel, adelante. Perfecto, sí, tenemos algunas preguntas que nos estuvieron llegando en el chat y hay una que es obviamente la que ya teníamos todos en nuestra comisión directiva también, y que es ¿qué pasa con los residentes y con los fellows de cirugía? ¿Qué pasa en la etapa 3, 4, 5 de esta pandemia, en la parte pico? ¿Estos residentes siguen en su actividad quirúrgica o son llevados a otras actividades más COVID-dependientes? En España hubo la ley de alarma, precisamente, centralizó en el Ministerio de Sanidad a todo el personal sanitario. Y todo el personal sanitario pasó a disposición del Ministerio de acuerdo a una serie de normas. Los residentes, por definición, dejaron de hacer guardias y pasaron todos a ayudar y a colaborar en las unidades de cuidados intensivos. Y las guardias que habitualmente, por ejemplo, en mi hospital eran dos adjuntos y dos residentes, pasaron a ser tres adjuntos, cirujano de plástica, cirujano de otras de esto. De hecho, han estado un mes, y dentro de su periodo de formación, que son 5 años, este mes, por decirlo de manera, no impacta en su formación. Y aparte, o sea, se ha considerado una razón de causa mayor, acaban la residencia en su periodo normal, que es dentro de 15 días, pero se ha considerado que es un sitio más adecuado. Esto también ha sido variable en función de los hospitales, pero al menos en mi hospital ya ha funcionado muy bien, que ellos han estado a cargo del control. Había un supervisor por cada 4 pacientes con ventiladores y un residente que llevaba cada 2 pacientes, me parece, o algo así, que han estado vinculados, no cirugía, solo atención al COVID en cuidados intensivos. Sebastián, ¿usted es lo mismo? No, nosotros hemos hecho exactamente casi lo contrario en nuestro hospital. Hemos limitado casi exclusivamente la exposición de médicos o cirujanos mayores de 60 años o que tengan algún tipo de comorbilidad, como también hemos limitado exclusivamente los residentes de las unidades de COVID, de pacientes COVID. Así que pacientes COVID no tienen ningún tipo de interacción con residentes o fellows. Una cosa que pasa en los Estados Unidos que ha cambiado radicalmente en las últimas 3 o 4 semanas es que cuando uno tiene una licencia para practicar medicina, la licencia depende del estado. O sea, yo tengo la licencia para practicar en Florida y puedo únicamente practicar en Florida. No puedo irme a otro lado a practicar sin aplicar una licencia de ese estado. Eso ha cambiado. Y actualmente cualquier médico de los Estados Unidos licenciado en cualquier estado puede practicar en cualquier otro lado. Pero en cuanto a la respuesta específica de los residentes y los fellows, para los residentes específicamente, en nuestro hospital hemos limitado el acceso de los pacientes COVID. Para los fellows le hemos dado, cuando fue necesario, le hemos dado privilegios para que puedan practicar casi independientemente. Para los residentes hemos completamente eliminado la interacción con pacientes COVID. Perfecto. Estoy acá con otras preguntas, la verdad que hay unas cuantas, les pido igual a todos que disculpas que no vamos a poder contestar todas por una cuestión de tiempo. Hay una que evidentemente generó este estímulo, que fue el traje casi de astronauta tuya, Sebastián, y lo que preguntan es si consideran que es correcto también, ustedes, el camisolín hidrorrepelente más N95 más antiparras herméticas, si esto lo ven igual como algo correcto para un COVID positivo, y si lo fuera, si en el caso de un COVID negativo, si ustedes justifican que se puede operar sin este equipo correcto, solamente con un equipo común. Bueno, hay que tener un poco de cuidado con eso, porque como dijo Eduardo al principio, que uno tenga un PCR negativo no significa que no haya tenido exposición al virus, porque uno realmente para tener un PCR positivo tiene que tener una determinada cantidad de carga de RNA o carga viral en las fosas nasales. Así que uno sea, incluso nosotros a veces cuando tenemos la sospecha clínica de un paciente es positivo y el primer test dio negativo, lo volvemos a testear 48 horas después. Yo creo que si uno tiene acceso a los equipos de protección, lo debería usar en forma rutinaria, en forma
diaria. Nunca se sabe si el paciente va a ser positivo o no después. Yo creo que la mayor protección posible hay que utilizarla, porque realmente estamos aprendiendo este virus, no sabemos todo. Y siempre existe la posibilidad que la protección no sea suficiente. Así que si tenemos acceso a cosas que podemos utilizar, por más que el paciente sea positivo o negativo, yo creo que deberíamos hacerlo. En cuanto al traje de astronauta, bueno, eso es algo que como obviamente no todos los lugares lo tienen. Nosotros en este momento únicamente lo utilizamos a los pacientes de mayor riesgo, es decir, pacientes que son positivos, pacientes que están ventilados y pacientes que están teniendo una traqueostomía abierta. No lo utilizamos para hacer una apendectomía o para hacer una colecistectomía. Pero para responder específicamente la pregunta, yo creo que siempre hay que considerar que todos los pacientes son positivos hasta que se demuestre lo contrario. Eduardo, ¿la misma postura? Bueno, a ver, o sea, yo estoy muy de acuerdo en que hay que tener un nivel de sospecha muy alto y realmente más vale prevenir que curar. Pero en cirugía electiva en estos momentos, un paciente que tenga una PCR negativa y que tenga unas gamaglobulinas y unas de esto y un test serológico negativo, en principio hay que considerar que este lo operamos de forma convencional, de forma clásica. El paciente que hay la más mínima duda, entonces sin dudar, sobre todo en el ambiente de urgencias, yo creo que es el más importante de todos. Y aquí me gustaría añadir un concepto: estos pacientes hay que utilizar la máxima seguridad. En el caso de no disponer de reactivos o que haya una sospecha fundada y los reactivos sean negativos o no se disponga de ellos, hay una opción que es el escáner. El TAC torácico es el que tiene más sensibilidad y realmente si existe la más mínima porción de pulmón deslustrado, hay que darlo como positivo y hay que utilizar todas las medidas de seguridad. Es decir, en resumen, cirugía electiva en estos momentos programada, máxima seguridad con marcadores negativos, vestido convencional, todas las demás situaciones, mientras no se demuestre lo contrario, COVID positivo. Bien, creo que un poco empezaron a contestar una pregunta que está saliendo mucho en el chat. Nos están pidiendo casi una suerte de algoritmo acá, es decir, el paciente sospechoso y no sospechoso, si habría que hacerle test prequirúrgico a uno sí, a uno no o a todos, y si ese test es negativo, si lo complementan con una tomografía de tórax. Bueno, es lo que acabo de decir. Pero sistemático. No, sistemático no. En principio, a ver, el problema es que el paciente que es sospechoso, que tiene una clínica franca, es decir, este paciente muy probablemente con una placa de tórax ya se diagnostica. Lo ideal es tener los marcadores y tener el test positivo. Si el test, ante la duda, sobre todo de sospecha clínica con test negativo, una medida de una elevada sensibilidad es el TAC torácico. Y en este caso yo pienso que sí que vale la pena hacerlo. ¿Me explico? Bueno, la pregunta más que nada está relacionada a la disponibilidad de test de los estudios. Si uno no tiene estudios, bueno, hay que buscar alternativas o protección y tratar a todos los pacientes como si fuesen positivos. Exactamente. Lo que hacemos en este momento es testear al paciente en forma selectiva, dependiendo de factores de riesgo, como dije anteriormente, si el paciente viene de una zona de alto riesgo o de alta infección o si tiene sintomatología. Hemos tenido pacientes en los cuales hemos testeado dos o tres veces, porque a pesar de tener una PCR negativo o negativa, teníamos la sospecha clínica que el paciente puede llegar a estar infectado. Es difícil recomendar un determinado algoritmo, porque yo creo que los algoritmos dependen del ambiente en el cual uno está trabajando. Para mí, en este ambiente en el cual estoy en este momento, es muy fácil poder testear a cuánto paciente o cuánto personal quiero, pero quizás ese no sea la situación en otros lugares, sobre todo en lugares de Argentina. Pero depende mucho de dónde uno está trabajando. Yo creo que si uno puede testear, debería testear a todo el mundo. Pero si uno no tiene acceso a eso, debería protegerse como si todo paciente fuese positivo. Perfecto. Tenemos muchas más preguntas, pero obviamente se nos fue el tiempo. Fue un tiempo bien ganado. Les aviso a todos los que están en el chat que obviamente estas preguntas las vamos a conducir para que luego surjan recomendaciones de estas que vengan también de la asociación del grupo de crisis. Yo con esto le voy a pasar la palabra entonces ahora a José Luis Tortosa.
Hola, buenas tardes. Próximamente vamos a hacer un webinar de contingencia con los capítulos de la Asociación Argentina de Cirugía de diferentes regiones. Y los temas que se van a tocar son el estado provincial y local, medidas posibles en su contexto para lograr las medidas de bioseguridad, el estado actual de la actividad quirúrgica en cada región y las tratativas con los financiadores. Los participantes son los que figuran en la imagen y fueron seleccionados para que tuviéramos de distintas regiones de norte, sur, este y oeste del país, de acuerdo también a la incidencia de casos que tenían para ver cómo fueron manejando las distintas situaciones. Así que próximamente van a recibir un mailing dando la información pertinente de este webinar. Bueno, terminando entonces, muchas gracias a nuestros invitados. La reunión resultó muy interesante, nos aportó experiencia, nos contaron cuáles fueron los problemas más complejos que enfrentaron, cuáles fueron las soluciones que aplicaron y sus resultados. Nos mantendremos conectados para ir realizando estos encuentros en la medida que la pandemia nos convoque. Nos veríamos en el próximo webinar que anunció el doctor Tortosa. Nuevamente mi agradecimiento a los invitados, gracias Eduardo y gracias Sebastián, gracias a todos ustedes y hasta cualquier momento. Gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.